ni pomote en el pecho, ni orgullo, ni sangre azul y oro. Y es que vaya papa caliente que se aventó a tomar David Patiño para consolidar su carrera como técnico en primera división. Unos Pumas que, por lo mostrado a lo largo de la apertura 2017, empiezan a recibir el apodo de cheque en blanco, gracias a la garantía de triunfo que representan para los rivales a los que se enfrentan. Patiño debutará en Aguascalientes con una visita a los Rayos del Necaxa, equipo que navega en los puestos de liguilla y quiere reafirmar que están para al menos darse el gusto de meterse a la fiesta grande y alejarse de los sustos del descenso. Caso contrario el de los Azul y Oro, que no se ve cómo puedan volver a ganar en esta campaña, donde dicho sea de paso, ya llevan 8 derrotas y 7 partidos sin ganar. Lo peor para Pumas es que el calendario se les viene pesado, con rivales que pelean por la calificación en los 3 próximos partidos, y con la calidad que han mostrado, a ver si no le aplican a Patiño el mismo camino que a Palencia y Ejea, es decir, 5 o 6 encuentros y pa' fuera.